A ver. Tan tararán, tararán, tararán. Ya, bacanazo, ¿ves? Ya. Ya, ustedes solamente concéntrense acá, muchachos, ¿ya? Saludos para mi mamá, dicen. Un saludo para su mamá del alumno Elmer. Bacanazo. Saludos para mi gato, dicen. Bacanazo. Saludos para mi perro, dicen. Saludos para su perro, el alumno. Ya. Listo, présteme atención ustedes por acá, muchachos. Présteme ustedes atención por acá. Préstame toda esa atención que no te da ella y que no te da él, dámela a mí. Porque yo sí lo voy a saber utilizar, ¿ok? Saludos para mi cuy, dice. Saludos para mi alpaca. Saludos para la alpaca y para el cuy del alumno acá. Muy bien. A ver, ¿cuánto sale en este ejercicio, estimados alumnos? Ustedes que ya lo han resuelto. A ver, gente. Resolvamos este ejercicio de acá. En el siguiente problema nos dan la siguiente figura y nos piden calcular el valor de x. Acá está x. ¿También o no? Tenemos un ángulo de 60, tenemos 80. Y nos dice que el segmento AB es igual a AC igual a CD igual a CE. ¿Ok? Entonces yo por acá le he puesto culebra, pues, ¿no? En señal de que son iguales, pues, esos cuatro segmentos, ¿no? O anaconda, pues, anaconda por acá, anaconda por acá, anaconda por acá. Puro anaconda, porque me gusta la anaconda, no mentira. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Los leo a todos los alumnos en el Zoom, los chicos que están en el Zoom, gente del Zoom. Muchachos, ¿cuál es el trazo que yo tengo que hacer acá? ¿Cuál es el primer trazo que yo tengo que hacer? A ver, los leo. Chat interno. Pobre que me escribas en el general. Agarro a cabezazos. A ver, los leo, los leo. ¿Cuáles son los puntos que yo tengo que unir? ¿Cuál es el trazo que tengo que hacer mientras aceptamos al alumno Josué? Toda la vida tarde. Muy bien, Micaela, muy bien, Leslie, bacanazo. Muy bien, Leonardo, bacanazo. Profe, tienes que unir B con C. Allá. ¿Por qué? Porque al unir B con C, al unir B con C, al unir B con C, aquí se estaría formando un triángulo isósceles, presiono, que obviamente luego se va a transformar y se va a convertir en un triángulo equilátero. Eso ya lo hemos visto, pues, ¿no? Entonces, si tenemos un ángulo de 60 entre dos segmentos iguales y cerramos la figura, formamos un triángulo isósceles que pasa a convertirse en un triángulo equilátero. Si él es culebra, él es culebra. Este de acá también debería de ser su terrible culebra, presión. Aparte de que como es un triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos son iguales, ¿no? Entonces, si él es 60, este de acá también será 60. Este de acá también será 60, ¿no? Tres lados iguales, tres ángulos iguales, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué dice la gente? A ver. Muy bien, 60. Profe, ¿cómo? ¿Cómo va? Ya, listo. Hasta ahí vamos bien. Gente, ahora quiero que me miren esta. Esta figura que está acá, miren por acá. ¿Qué tipo de triángulo es ese que está ahí? El de verde, el que está punteado. Isósceles. Triángulo isósceles, presiono. Claro, qué gente. Si acá tengo un ángulo que me mide 80, acá también tengo que tener otro ángulo que mide 80, ¿sí o no? 80, 80, ¿cuánto tiene que ser este angulito que está acá para que cierre todo el triángulo la suma de 180? Muy bien, Larry, tiene que ser 20, ¿sí o no? 20, 20, esa nota que siempre necesitabas. Listo, último paso. Y se acabó, se murió, se pudrió todo. Último paso. ¿Qué pueden observar ahí ustedes? ¿Qué pueden observar ahí ustedes? Algo, les debe traer recuerdos a algo, a alguien, al profe, dice, cuidado, gente. ¿Qué pueden observar ahí? Muy bien, Micaela, muy bien, Sara, muy bien, muy bien. Las tres patitas, dice, la Dayanita, a el Diego, dice. ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego? Muy bien, gente, excelente, las tres patitas, pero obviamente hay tres patitas por acá y tres por acá, pues, ¿no? Como nosotros necesitamos calcular el valor de X, vamos a utilizar esta que está acá, ¿ok? Las tres patitas. Recuerden que si de un punto salen tres segmentos que son iguales, ahí puedes utilizar, tienes que recordar a la Dianita, ¿ok? Este ángulo, que es el ángulo que mide 20, va a chocar, va a rebotar y el valor de X sería la mitad del ángulo que está acá, pues, ¿no? El valor de
X entonces sería igual a la mitad de 20, que sería 10. La respuesta es 10. Muy bien. Muy bien, Yaisa. Muy bien, Saraí. Muy bien, Sara. 10, profe. Bacanazo. ¿Ok? Ya, gente. Eso es lo que hemos aplicado en este problema. Está sencillo, ¿no? Está fácil el problema. No está tan tranca. Pues nosotros hemos visto también lo que es la llanita. No sé lo que esté pasando en este momento en el YouTube. No puedo leer los comentarios. Solamente estoy acá con los del Zoom, pero espero que los de YouTube. Mi saludo para todos. Un fuerte abrazo. No sé qué estará pasando. También estoy transmitiendo en todas las páginas, ¿eh? Está en Instagram, en YouTube, en Twitch y en Naranja también. Sí, porque gente por ahí pagan más, pagan más, pagan más. Pagan más. Ya, bacanazo. Otro problema. ¿Pueden continuar con otro problema? ¿Qué dicen ustedes? Vamos con otro problema. Antauro presidente, dice la gente. ¿Cómo va a ser Antauro presidente? A ver, vamos a ver por acá. Y a ver, otro ejercicio, ya gente, otro ejercicio. Una chica, una chica. Otro bendito ejercicio. A ver acá. Ya muchachos, acá este es el ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? Préstame atención, muy. Ya, este ejercicio, mira, que lo voy a encerrar de color verde. No, de color rojo mejor, ¿ya? ¿Eh? Uy, no. Uy, no. ¿Qué ha pasado? Este ejercicio que está acá, ¿ok? Y acá vamos a poner, lánzame tu clave. Lánzame tu clave y bótame tu cara. Listo, gente. Problema número 4. Pero el problema número 4 es ese ejercicio que está ahí, ¿no? Siguiente ejercicio, vamos gente, yo sé que ustedes pueden. Dibújalo grande, ¿ah? Grande, dibújalo. Algunos alumnos lo dibujan chiquito, no se puede ni ver. Tienes que dibujarlo grande, ya te he dicho. Yo siempre lo dibujo grande. Este ejercicio también está sencillo, ¿eh? Bueno, ni tan sencillo tampoco, pero sí lo pueden hacer. ¿Qué dice? Profe, Sakura no está en clase, pero sí de moderadora en el rojo. Muchas gracias, Sakura. Un saludo para Sakura. ¿Qué sería de mi vida sin Sakura, muchachos? Muchas gracias. Dale. Siguiente ejercicio, gente. Láncenme su clave. Tírenme su clave, por favor. Necesito que lancen. Necesito que tiren sus claves. Ya que va a ser lo único también que. Una alumna dice, profe, no le podré decir mi clave, pero sí puedo tirarle mi ga. Ah, ya, bacanazo. Ya, gente, los demás sí tírenme su clave, por favor, ¿eh? Mucho ga, ga, ga. Ahí está, muy bien, Leonardo. Leonardo ya me lanzó su clave. Ya me tiró. Leonardo ya me tiró. ¿Cómo? Ya me tiró su clave.
Muy bien, el otro Leonardo también. Hay dos Leonardos, el multiverso de Leonardos. Christopher también, son varios ya que me están. Esta es una conversación fuera de contexto. Hay varios ya que están tirando sus claves. Obviamente, si escuchas esto sin contexto, te puedes confundir. Ya, me dice que AB igual a BD. Bacanazo. Le pongo culebra por acá y culebra por acá. Pues, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Igual a BC también. Igual a BC. AC vale 21. Vamos a leer por acá, pues no puedo leer. El ciego dice. C vale 20. Ya, él tiene 21. Esto de acá es 20, ¿eh? Calcule AE. Muy bien, la F al ojo dice. Va a ganar. Bocoroso. Muy bien, Sara. Profe, la fe de Cristo es mayor, así que digo la C de Cristo, dice. Muy bien. Espero que te salga, pues espero. ¿Cómo miran la pantalla? Ah, los otros no entienden la cuestión. Ya. ¿Algún alumno que quiera participar? De repente alguien que se inmole. Ya, listo. Vamos con la resolución, ¿ya? Está fácil, ¿no? Ya. A ver. Listo, gente. Muy bien. Varios me han lanzado su clave. Bacanazo. ¿Algún alumno o alumna que quiera participar de repente? No sé, tal vez. O el hijo de dedocracia. ¿Algún alumno que quiera participar? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Ya será, pues, dedocracia será, pues, gente. A dedocracia será. Ya, la señorita, un joven. Último pregunté a una señorita, ¿no? Que le toca a un hombre, entonces, a un macho. Pecho peludo, espalda de acero, brazos de gorila, lomo plateado. Un dotero, dicen. Ya. A ver, vamos a preguntar aquí. A ver, ¿cuántos? Los últimos, ya. Los últimos serán los primeros, dicen. Entonces, los últimos. Vámonos por el último. A ver, ¿quién está el último? Villalobos. ¿Quién es Villalobos? Villalobos. ¿Quién es Villalobos? Es una señorita, creo, ¿no? Villalobos. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Bacanas. Bacanazo, dice. Ay, profe, ¿qué dice? Sara va a participar. Excelente, Sara. Sara, ¿te encuentras ahí? Sara, ¿puedes activar tu micrófono? Sara, ¿puedes activar tu micrófono? Profe, dices, mira Sara, mira lo que dice Sara. Sara, le juro. Muchachos, ustedes me meten terrible floro, muchachos. Ni ella me metía tanto floro como ustedes. Todos los floros posibles ya me han metido ya. Que el micrófono, que estoy en la calle, que estoy en la fiesta, que mi celular se malogró, que justo estoy en la ambulancia, estoy en emergencia, profesor, estoy dando a luz. Todos los floros posibles habidos y por ahí ya me han metido ya.
Gente, no se compadecen de mí. Mira esta cara. Mira, mira mi cara. ¿No? ¿No te da pena mi cara de tanto floro, muchacho? Con esta cara, muchacho. Profe, ¿y si me equivoco? Si te equivocas, no pasa nada, señorita. Solamente te botamos del ciclo y ya, pues normal, no pasa nada. No, mentira, señorita. Si te equivocas, no pasa nada, Sara. Tú tranquila, no pasa nada, Sara. No pasa nada. Todos se equivocan. Yo también me puedo equivocar. Ya, Sara. Sara, puedes participar. No te preocupes, Sara. No lo vas a resolver, yo te voy a guiar y ya pues. Los dos, con todos tus compañeros, lo vamos a resolver. ¿Está bien o no? Ya. Bacanazo, Sara. Listo. A ver, muchachos, en el siguiente problema nos dan la siguiente terrible figura. Entonces, tranquilo, la figura puede tener un montón de trazos, pero tú tranquilo. Si entiendes lo que es las tres patitas, eso. Las tres patitas y su pitagorazo y sale este problema. Nos dicen que estos tres segmentos son iguales, ¿ok? Acá tenemos un ángulo de 60, otro ángulo de 60. Dice que el segmento AC mide 21, el segmento CE mide 20 y me pide calcular el segmento AE. Ahí le he puesto X. Si te equivocaste escogiendo a tu pareja, también puedes hacerlo con el problema, ¿eh? Bacanas. Muy bien, Elmer, te salió el ejercicio, ¿eh? Bacanazo, Elmer. Te has ganado un premio, Elmer, ¿ya? Te has ganado un premio. A Elmer le salió el problema. Excelente. Elmer es un alumno que está muy persistente. Elmer, te quedas hasta el final de la clase, por favor. Cuando todos se van, te voy a dar tu premio. No, mentira, Elmer, mentira, mentira, mentira. Mentira. Ya, presta atención por acá. A ver, acá tenemos un ángulo de 60, otro ángulo de 60. Los ángulos de 60 son bien sospechosos, son bien raros, ¿verdad? Tú ves un ángulo de 60 y el ángulo de 60 es sospechoso, es raro, pues, ¿no? Más o menos como yo, medio, algo tiene eso, en algo lo voy a utilizar ese ángulo de 60, ¿no? O esos ángulos de 60, no están por gusto por ahí. Listo. Ahora, si nos fijamos bien, Sara, ¿me puedes decir si en ese ejercicio hay tres patitas? ¿Está la Dayanita en ese ejercicio? ¿Se puede Mi utilizar? profe. ¿Dónde nace la Dayanita ahí? ¿En qué punto? ¿En el punto B? En el punto B, presiono. Yo lo voy a cambiar, ¿ya? Va a ser mi punto G. ¿Está bien o no? Este va a ser mi punto G ya. De este punto, como dice Sara, están saliendo tres segmentos que son iguales, ¿no? Acá tengo culebra, anaconda, anaconda. Tengo tres anacondas. Ya listo. Si nosotros los aplicamos, sabemos que estos ángulos de aquí son los ángulos dobles, ¿no? Son los ángulos que van a rebotar. Y en el otro lado se van a expresar la mitad. Este ángulo 60 choca, rebota. Y este ángulo que está acá vendría a ser la mitad, ¿verdad, 30. Sara? ¿Cuánto es? 30. 30, bacanas. Voy a llorar. Muy bien, Sara. ¿Te das cuenta, Sara? Sí lo puedes hacer. ¿Te das cuenta? Sí. Bacanazo, Sara. Mire que si terminas de resolver el problema, te vas a ganar un súper descuento, Sara, en tu próximo pago. ¿Verdad? Conste que está quedando grabado. Pues no estoy mintiendo. Recuerda que todo esto está quedando grabado. Sara se va a ganar su súper descuento, un terrible descuento. Terrible descuento. Ya, muy bien. Listo. Ahora, muchachos, quiero que me miren esta figura que está acá. Mira, no sé si se dan cuenta ustedes. Lo voy a sacar, ¿ya? Pero lo voy a sacar. Mira. Mira, este es el triángulo A, C y E. Me piden calcular esto de acá, que es X. Esto de acá mide 20. Y esto de acá mide 21. Bacanazo. Listo. Pregunta, Sara. La última pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo que está acá? ¿Se murió? ¿Sara? Ah, no, está pasando un carro. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Puedo volver a repetir? No le escuché, pues, perdón. Ya no te preocupes, ya no te preocupes, no te molestes tampoco conmigo. ¿Ves? Quiero que mires el triángulo ACE, ¿está bien? ACE. El de acá, que vendría a ser todo él, mide 21, ¿ok? CE mide 20, sabemos que tenemos que calcular AE, le he puesto X, ¿ok? Y quiero que me digas cuánto mide este ángulo que está acá, estimada Sara. Empieza con no y termina en venta. 90. 90. Excelente. Ah, 30 más perdón, pensé 60 que se refería a otro. vendría a ser 90, ¿verdad? Sale excelente. Son cosas de la vida, ¿no? No, no te preocupes. Allá, entonces acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí o no, Sara? Para calcular el valor de X, ¿qué aplicamos? ¿Pitágoras?
Pitágoras, pensión, ese es sencillo para usted, ese es un... ese es más fácil que regresar con tu ex. Aplicando Pitágoras sería, aplicando el teorema de Pitágoras, sencillo, ¿no? Sería x al cuadrado, sería igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿ok? Resolviendo eso, creo que x sale 29, ¿verdad? El valor de x sería 29. La respuesta sería 29. Más fácil que subir de medalla, dice un alumno. ¿De qué estará hablando? Muy bien, Leonardo. Muy bien, Larry. Muy bien, señorita Villalobos. Señorita Villalobos, no crea que me he olvidado de usted. La siguiente pregunta va a participar. Muy bien, Sara. Muy bien, Sara. Si me decías que él medía 90, te ganabas. Te ganabas la beca completa. Te ha faltado poquito, Sara. Poquito. Una... El poquito. ruido, profe, el ruido. Sí, es el ruido, es el ruido. Menos mal. ¿Se ha entendido ese problema, gente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ha entendido ese problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ha entendido? Muy bien. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Otro ejercicio. Bueno. Listo, gente, listo, listo, listo. Bacanas. ¿Otro ejercicio puede ser? Vamos con otro ejercicio. Ah, ya, después le mando esta ficha ya para que lo puedan resolver. Último ejercicio, ¿ya? Acá, a ver, vamos a ver qué dice la gente de YouTube. Dice, más clara que tu ex. Haz el ejercicio más difícil de Geo, dice. No, no, ahorita estoy en un ciclo mate desde cero, mis estimados alumnos, mi estimada gente de YouTube. Así que en su momento ya será, pero ¿no? Ahorita estamos compartiendo una clase de Zoom. A ver, vamos a resolver otro problema. Ya, esta ya la saben, gente. Esta la van a hacer rápido. Confío en ustedes. Problema número 23, ¿ya? Y con esta me voy. Problema número 23. Recuerden que el día de mañana tienen reforzamiento con el profesor John, muchachos. Listo. Listo, problema número 10. Ah, no, problema número 23. Sale su amanecida, profesor, dice, profesor, ¿va a haber academia todo el año? Sí, va a haber academia todo el año. Ah, verdad, hay varios que de acá vuelven al cole, ¿no? ¿Cuántos de acá todavía siguen en el cole, gente? Respondan en el chat. A los que están en el cole, sí, creo que tenemos que hacer la despedida. Ahí está, hay varios, ¿ah? Mira, yo, asumen. Más descuento, profe. Tengo 17, yo, profe, terminé tristemente, dice. ¿Por qué tristemente? Problema número 23, gente, ese problema está regalado, ¿eh?
Veo un triángulo con relación de ángulos de 1 a 2. ¿Qué cosa tienes que hacer ahí? Veo un triángulo con relación de ángulos de 1 a 2. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Pi, 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 pi. Listo. Muy bien, Leonardo. Muy bien, Larry. Muy bien, Larry. Tienes la idea, Larry, ¿eh? Tienes la idea. Yo salí el año pasado del cole, dice Bacanazo. Terminé tristemente. ¿Por qué has terminado el colegio tristemente? ¿Qué ha pasado? Ahí en ese problema, en esa figura, tengo teta y tengo dos tetas. O sea, tengo tres tetas. BC igual a CD, dice Bacanazo. Vamos a utilizar su respectiva culebra, presión. Pi, 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 pi. Listo, profe. Ahora me iré. A ver quién ganó el Dota, dice. ¿Cómo? Yo también entro, dice, pero igual seguiré en el ciclo, bacanazo. Profe, no entiendo la Dayanita. Profe, hay un monstruo, dice. ¿Quién es ese? Listo, ¿sale el problema número 23 o no? Lánceme sus claves. Este problema lo va a resolver la señorita Villalobos. Con fe, la fe es lo más lindo de la vida. Profe, ¿dónde saca tanta tiza? Dice. Donde yo vivo no venden, dice. Escucha, ¿dónde vives también que no venden tiza? Seguro en una invasión. No, mentira, mi estimado amigo. Mentira, mentira. Yo por si acaso también soy de invasión. Listo, problema número 23. Bueno, ese problema que está ahí. Calcula el valor de X. Hoy no vayas a calcular el valor de teta. Otros están buscando el valor de teta. Profe, ¿cuánto sale teta? No, te piden calcular el valor de X. Bueno, gente, al ser el último problema, nada, pues vamos a resolver, ¿ok? A ver, los alumnos que están en el YouTube, en el chat, por favor, déjense de bromas. Esto no es un chiste. Esta clase es bastante seria. Por favor, pónganse serios, ¿ok? Si no, vamos a cancelar la transmisión. Yo me caracterizo por ser un profesor bastante serio. Los alumnos del Zoom ya saben que acá las clases son siempre serias. Entonces hay que mantener esa seriedad en todas las clases, ¿ok? Me gusta que siempre se mantenga la seriedad entre los profesores, entre el alumno, así. Si no, esto lo ven como un juego. Claro. No, esto lo ven como un juego, ¿ok? Así que no hay que ver esto como un juego, ¿ok? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Profe, lo veo sin máscara, dice. Bacanazo. Profe, hoy se ve hermoso, dice. Bacanazo. Listo. Sea serio, pe, profe. Ya. Listo, gente. Han conocido al profesor Saurio. A ver, un alumno que quiera participar en este ejercicio. ¿Quién quiere participar? O dedocracia otra vez. Muchachos, recuerden, yo no puedo escoger así a cualquier alumno. Acá vivimos en una democracia. Esto no es una dictadura. Mentira, sí, somos una dictadura. Por orden alfabético, dicen. Profe, quítese la máscara. Ya me quité la máscara. ¿Qué máscara me voy a quitar? Ya me quité la máscara. Ya. Chistoso eres. Estás a una. Estás a una. Ya. Profe, te veo más guapo, pues.
Ya. A ver, vamos a preguntar al alumno. ¿La señorita Villalobos ya terminó su cena? ¿La señorita Villalobos o todavía sigue cenando de repente? Me ha dicho, profe, estoy cenando, no puedo participar ahorita. Para el otro año será mejor. Profe, estoy con la tos, dice. No puedo hablar, dice. Bueno, qué terrible, Flor, ¿eh? Ya, no te preocupes. Espero que se mejore la señorita. Vamos a enviar a todos desde aquí nuestro equipo a que se mejore. ¿Okay? A ver, entonces vamos a preguntar al alumno Adrián. Adrián, tú sí te encuentras ahí. Adrián Menacho. Adrián, ¿estás ahí? Adrián. Adrián, no, no me dejes, Adrián. Profesor. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo, Adrián? ¿Cómo estás? Bien. Un poco seco, Adrián, un poco seco. Está bien, Adrián. Está bien, un poco frío. Adrián, ¿te salió el siguiente ejercicio, sí o no? Adrián. Es un hombre de pocas palabras, dicen, sí. Es un hombre de pocas palabras. Adrián, ¿te salió el siguiente ejercicio? No le está resolviendo, profesor. Bacanazo. Lo bueno que estás intentando, Adrián. ¿Ok? Lo bueno que estás intentando. Vamos a cambiar tu participación por la de otro alumno, mejor, ¿eh? Vamos a cambiar tu participación por la alumna María Bernabel. ¿Qué te parece? La alumna María Bernabel está participando bastante en el chat. María, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, profe. Bacanazo, María. ¿Has intentado resolver el siguiente ejercicio? Sí. Bacanazo, lo vamos a resolver entonces junto con todos tus compañeros. Presten atención por acá. Compañeros, compañeres y compañeras. Muchachos, nos dan la siguiente figura. Gánate con esta figura que está acá. Terrible figura. Tenemos por acá teta, dos teta, 60 menos teta. Oye, el 60 siempre es raro. O sea, es un ángulo medio raro, pues, ¿no? El 60 no está por gusto, es medio rarinche. Y acá tengo el X, que me piden calcular el valor de X. Me dicen que BC es igual a CD, ¿ok? Bacanazo. Ahora, les voy a preguntar a todos ustedes en el chat interno, me responden, en el chat interno, en el Zoom. Gente, cuando veíamos este triángulo que está acá, no es cualquier triángulo, recuerda que es un triángulo con ángulos en relación de 1 a 2. Entonces ahí había algunas sugerencias de trazo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las dos sugerencias de trazo que habíamos trabajado, muchachos? Era, los leo en el chat, los leo en el chat. ¿Cuál es? Bacán, 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 muy bien. Era la sevillana interna y la sevillana externa, ¿verdad? ¿Cuál aplicamos acá? Recuérdate, ¿cuál fue? Yo te dije, siempre tienes que o tomar el primer camino. ¿Y el primer camino cuál era? ¿Era la sevillana interna o la sevillana externa? La interna, muy bien, la sevillana interna, excelente. Vamos a trazar en este triángulo. En el triángulo ACD vamos a trazar la sevillana interna, ¿ok? Vamos a trazar la sevillana interna. Pero esa sevillana interna se trazaba con la condición de formar un triángulo isósceles con este maldito ángulo que está acá, ¿sí o no? Si acá tengo dos tetas, acá también tengo dos tetas, ¿sí o no? Por lo tanto, María, ¿te encuentras ahí? Sí, profe. Este triángulo que está acá, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Cómo se llama? Isósceles. Bacanazo, si tengo por acá anaconda, por acá también tengo anaconda, ¿sí? María, ahora escucha. Si acá tengo dos teta, acá tengo teta, en este triangulito que está acá, tú sabes que la suma de dos internos me da un externo, ¿sí? Ya. Si acá tengo dos teta y teta, ¿cuánto tiene que ser este ángulo que está acá? Beta. Teta, bacanazo, te, ¿sí? Porque teta más teta, dos teta, te, ¿sí? Y acá tenemos otro triángulo isósceles, ¿verdad, María? Sí, profe. Ganazo. Dos ángulos iguales, dos lados iguales. Hasta ahí. Ahora, muchachos, ¿cuál es el siguiente trazo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente trazo que tenemos que hacer, señorita María? A ver, ¿qué tendríamos que hacer ahí? ¿Qué es lo que usted puede observar? El trazo de B hacia ahí abajo. Acá le voy. Muy bien, muy bien, muy bien. No Sí, le he puesto ahí. un nombre. Este va a ser mi punto G. Tenemos que unir B con G, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque es 60.
Porque este ángulo de acá, todo este ángulo de acá mide 60. ¿verdad? Ajá, y excelente. Tal como en el problema anterior, si tienes un ángulo de 60 entre dos segmentos iguales, tenemos que formar el triángulo, ¿verdad? Porque se forma un triángulo isósceles que luego nos damos cuenta que es un triángulo equilátero. Unimos B con G, como dice la señorita María, ¿okay? Resultaría que ese triángulo que se acaba de formar es un triángulo isósceles, donde sus tres ángulos son iguales, miden 60, 60, y todo él también es 60, ¿no? 60 menos teta más teta me da 60, muchachos. Culebra, culebra, culebra. Listo. Por último, María, lo último ya. ¿Qué tenemos que aplicar? Por último, ¿qué puedes observar en la figura, María? María, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué tenemos que aplicar, María? Por lo último, ya lo último. El de las tres patitas. ¿Dónde están las tres patitas, María? En G. ¿Dónde? En la G. Las tres patitas están en la G, ¿verdad? Acá Sí. estarían las tres patitas. Está saliendo 1, 2 y 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Eso quiere decir, como tenemos a la Dayanita, acá, cuidado, tengo un problema con la cara. Este ángulo de 60 rebota y el valor de X sería la mitad, ¿verdad? ¿Cuánto es entonces el valor de X, María? 30. 30, bacanazo. ¿Se dan cuenta el poder que tiene la Dayanita? Muy poderosa. Muy poderosa, gente. Muy poderosa. Muy poderosa. Muy poderosa. Muy poderosa. Es el poder de la máscara, gente. Es el poder de la máscara. Listo, gente. El valor de X sería entonces 30. Muy bien. ¿Ok? Listo, gente. Entonces, esa es la resolución de ese problema. Ahora sí, muchachos. Espero que el pequeño reforzamiento que hemos tenido el día de hoy haya servido de algo, ¿no? Igual, no sé, no sé. Ya saben que el día de mañana tienen también reforzamiento con el profesor John. Atentos al grupo, ¿ok? Así que nada, me despido de ustedes. Cuídense, muchachos, cuídense bastante. Y nos estaríamos viendo en una próxima clase. ¿Qué calor hace, gente? ¿Por qué hace demasiado calor? Tengo calor. Listo, gente, ahora sí, cuídense. Profe, baile, dice. No, no puedo bailar porque si pongo música ahorita en el YouTube me cae el copyright, que no puedo bailar ahorita, ¿eh? Pero puede ser para los del Zoom nada más, para los del Zoom nada más. Vamos a finalizar la transmisión en YouTube, ¿ya? Listo, gente. Me despido de la gente de YouTube. Muchas gracias por haberse conectado, muchachos. Esta es una pequeña prueba también para probar qué tal es con el Zoom, ¿no? Más fácil. Ya estaremos transmitiendo otras clases. He resuelto dos ejercicios, ¿verdad? ¿Okay? Cuídense, nos vemos. Son lujitos, dice. Cuídense, muchachos, cuídense. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes del YouTube. Bacanazo, pues, bacanazo. ¿Y ahora cómo finalizo? Ya había visto un tutorial de cómo de cómo iniciar la transmisión, pero no de cómo finalizar. ¿Cómo? Pues será así nomás, ¿no? Consejos. Aplaste, apagar, dice. Allá en apagar. Ya, apagar será, ¿no? Ya, apagar. Todos eres. Al F4 dice. Ya bacanazo. Al F4 será.